Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de un salmo especial, el Salmo 145. Los sabios dijeron que es un salmo muy importante y se pueden obtener muchos beneficios supremos, la vida en el mundo venidero, que es algo magnífico. Por eso establecieron que se recite 3 veces por día ese salmo en las plegarias, 2 veces a la mañana, está en la plegaria matutina, 2 veces ese salmo, y también en la plegaria de la tarde, en la plegaria vespertina, 1 vez, 3 veces. ¿Por qué? Porque trae muchos beneficios, mucha energía suprema, mucha bendición, y también ayuda a conseguir el mundo venidero, que es lo que todos ansiamos, un mundo maravilloso, lleno de deleites. Se describe en el Génesis lo que es el paraíso de Adán, que estaba en el huerto, que estaba junto al paraíso. Nosotros queremos eso, queremos llegar a un mundo de esa calidad. Y para eso tenemos que ser buenas personas, agradar al Creador, estudiar su palabra, y este salmo ayuda muchísimo a alcanzar ese objetivo. ¿Y por qué me estoy refiriendo a este salmo ahora? Porque me ha escrito Huyu y me ha escrito esto: Rabino, muchas gracias al Eterno por su existencia. Gracias a usted por sus enseñanzas. Es muy bueno escuchar sus palabras y son de mucha ayuda. Rabino, ¿usted podría ofrecernos la traducción del Salmo 145? Disculpe si ya lo ha publicado antes. En mi opinión, creo que es muy importante contar con una buena traducción adecuada de los salmos. Muchas gracias. Así me ha escrito Julio. Es algo que sí, coincido. Yo trato de hacer las traducciones lo mejor posible. Siendo un ser humano, no puedo ser perfecto, pero trato de hacer lo mejor que puedo. Agradezco que la confianza de que quieren tener una buena traducción, que ha confiado en mí. No puedo traducir todos los textos, obviamente. Lo que voy haciendo a medida que se me van preguntando cosas que necesito para hacer libros. Los textos que voy traduciendo, muchos los voy compartiendo. Y ahora vamos a leer lo que es el Salmo número 145. Este Salmo está ordenado alfabéticamente. Cada versículo comienza con una letra del alfabeto hebreo, o sea que está ordenado alfabéticamente. Es como una poesía dedicada al Eterno. Es algo muy importante que, como dijo, los sabios le han dado una trascendencia relevante, a tal punto que dijeron que la persona lo recite 3 veces por día para obtener todo lo que viene de lo alto, la energía suprema, y también ayuda mucho a entrar en el mundo venidero, que es el paraíso, lo que todos deseamos, estar en ese lugar. Esta es la traducción del Salmo 145. Salmo de loor por David. Te exaltaré, mi Dios, el Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Todos los días te bendeciré y loaré tu nombre para siempre jamás. Grande es el Eterno y muy loado, y su grandeza es ilimitada. Generación a generación alabará tus obras y relatará tus poderosos hechos. Del resplandor de tu majestuosa gloria y acerca de tus prodigios también yo hablaré. Y ellos hablarán del poder de tus obras imponentes, y tu grandeza también yo narraré. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y entonarán tu justicia. Clemente y misericordioso es el Eterno, lento para la ira y grande en bondad. Bueno es el Eterno para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben el Eterno todas tus obras, y tus piadosos te bendigan. Digan la gloria de tu reino y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloriosa majestuosidad de su reino. Tu reino es reino de todos los mundos, y tu señorío en toda generación y generación. El Eterno sostiene a todos los que caen y yergue a todos los sometidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su alimento a su tiempo. Abres tu mano y satisfaces la voluntad de todo ser viviente. Justo es el Eterno en todos sus caminos y piadoso en todas sus obras. Cercano está el Eterno a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de verdad. Hará la voluntad de los que le temen y oirá el clamor de ellos y los salvará. El Eterno guarda a todos los que lo aman, mas destruirá a todos los malvados. Mi boca hablará del loor del Eterno y todos bendecirán su nombre sagrado para siempre jamás. Este es el Salmo 145, muy poderoso, tal como han mencionado los sabios, por eso recomendado para recitar cada vez que uno lo desee, y si es posible 3 veces por día, 2 veces a la mañana o 1 vez a la tarde, magnífico. Eso es algo muy bueno que atrae mucha bendición.
Hasta aquí este vídeo, os deseo un magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.